Amigos, eh, amigas. Sí, viste bien la miniatura. No sé qué estoy haciendo con mi vida, pero estoy jugando Timo Jungla. ¿Por qué? Porque me gusta sufrir y me gusta también complacer a mis suscriptores. Y me han pedido muchísimo, hasta el cansancio, desde que inicié mi canal, que juegue Timo Jungla. Y voy a jugar Timo Jungla. Y probablemente voy a valer verga. O probablemente no. No sé, no sé ni siquiera qué va a pasar, pero estamos jugando Timo Jungla, amigos. Eh, bienvenidos al video. <laughs> no sé qué decirles, la verdad. Este campeón no es viable. No es un buen campeón en la jungla. No te lo recomiendo. No funciona en la jungla. Hay mil campeones mejores. Pero lo estamos jugando y estimo. Y, y... y No sé, man. No sé. Estimo. ¿Qué quieres que te diga? Todos conocen a Timo. Si has jugado de League of Legends, Timo es el estandarte de este fucking juego. Este... Pff, no sé. Vamos a hacernos la ruta estándar, eh, dos campamentos. Los campamentos single target son los mejores que podemos tener. No me quiero encontrar ni a Ali. Sin embargo, no creo que me la encuentre. A menos que haya hecho. Eh, una ruta extraña. Con pajarracos. Que no creo que los haga en este nivel, la verdad. Así que creo que puedo hacerme libremente este cangrejito. Las líneas las pueden ver. Tenemos un Shen en contra de Darius. Tenemos a este men. Voy a agarrar el nivel 3 aquí, ¿eh? O sea, voy a. Esto. Te lo recomiendo hacer demasiado. Es de que llegas, esperas a que mate dos minions. Y agarras nivel 3. ¿Y esto de qué te sirve? Tienes una habilidad más que del jungle rival, probablemente. Él es nivel 2, yo soy nivel 3. Eso está guardado, así que no me preocupo. Eh, tenía. Tiene cuatro minions, así que. Igual y se robó mi rojo, ¿eh? Ahorita es lo que estoy pensando. No se lo robó, ok, bueno, perfecto. Eh, te preguntarás por qué me subí otro punto en la E. Vamos a smitear para que se empiece a cargar el smite. Para que empiece a regresar el enfriamiento. Eh, básicamente porque la W en la jungla no te sirve para nada. Ni para limpiar, ni para... Gan... Digamos que te sirve para gankear. Digamos que te sirve para gankear. Pero no es como que sea algo súper necesario para... Para el nivel nivel 3. No, para nada. Este güey se puede empezar a pelear. Si sí, es que Niali llega, así que voy a estar pendiente. No creo que llegue ni sinceramente, porque creo que sabe que estamos los, los dos cerca, entonces. Únicamente creo que voy a terminar esto. Y mira, la, la ruta. No hay ruta como de segura siempre. Siempre cabe la posibilidad de que te. de que te invadan. Por ejemplo, yo sé que no quiero pelear con ni Hasta que tenga más o menos mi ítem de jungla rojito. Este ítem. El. Ese ítem. Vaya puta madre. Voy a smitearlo. Me vale madres. Ya me enojé. Estoy haciendo me lo completo porque necesito mucho oro. Eh, con esta vida... Ok. A ver si puedo hacer algo. Ah, creo que se murió. Sinceramente se murió. Mm. No creí que ni Ellie estuviera aquí, sinceramente. Tiene 12 minions. Es muy raro. Yo tengo 20. Pero bueno. Supongo que... Se habrá quedado parado o algo así porque es, está demasiado raro que haya empezado por aquí. O sea, 4 minions, de ahí 8, de ahí 12. Recordemos que cada campamento en la jungla te da 4 minions. Eso, si no lo sabían, es un dato interesante. Entonces, siempre hay como que hay que estar pensando en la cabeza. Bueno, obviamente se piensa con la cabeza. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que está haciendo el jungle rival? ¿Qué harías tú en el lugar de Nealí? Eso, eso es lo que tienes que ponerte a pensar. Yo en el lugar de Nealí, eh, pues hubiera hecho eso y, 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 y como el güey estaba súper pusheado y no lo había ganqueado, pues hubiera aprovechado para baquear ¿no? Si no quería ganquearlo... Eh, pues vaqueaba, pero al parecer no sé qué hizo. Sin no, sinceramente no sé qué hizo. Um, ya que tenemos nuestro ítem de jungla y tenemos rojo, creo que podemos aprovechar para pelear este canejito. Oh, esto es bueno, eso es bueno. Vamos a pelear esto, eh. Mira, voy a pelear el canejito, creo. Es nivel 3, yo soy nivel 4. ¿Cuántos minions tiene? Tiene 16, no ha farmeado en un buen rato. ¿Eso está guardado? Sí, está guardado. Voy a limpiar esto. Ojo que el, el top laner tampoco está. No sé si meter Ward por ahí. Mira. Me pueden cruzar aquí. Tengo Smite. Mm. Tengo miedo. Eh, por si las dudas. Sinceramente por si las dudas. Prefiero quedármelo. Porque si no... El, me, me voy a enojar mucho. No sé si les ha pasado que están haciendo el carnejito y el güey está de que en el bush esperando. Eso está horrible, güey. Entonces yo prefiero Smitearlo. Pero mejor prevenir que lamentar, como bien dicen. Por ahora, eh, el farmeo, la verdad, con Teemo, el daño en área le hace falta. Ya lo he dicho muchas veces. Los campeones que no tienen daño en área, los, los pajaritos y los cangrejitos son su peor pesadilla. Pero como estamos con un campeón que de por sí no puede hacer nada en early, o sea, si estuviera. Oh, ¡Qué buena en Bodley, ¿no? Buenísima, doble. Este. Como estamos con un campeón que de por sí en early no puede hacer mucho, o sea, no es como que tengas. Eh, Ganqueos muy buenos como Elise. Y, y en consecuencia. De que no tengas buen farmeo, tengas buenos ganqueos. O sea, digamos... Rayo dice... Oh, ¿sabes qué? Este campeón tiene que tener algo muy bueno y algo regular, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener bueno? El va a tener buenos los ganqueos. ¿Y qué va a tener regular? Pues va a tener regular el farmeo, porque no tiene daño en área. Entonces, es como un deal. Con Timo no, güey. Con Timo todo es una puta mierda en la jungla. En serio, todo es una puta mierda. Pero ¿qué tiene? Que es Tim que chingama a quien que lo juegue, ¿no? <laughs> bueno, igual estoy exagerando un poco. Tiene... Pues supongo que... Supongo que. Cuando tienes el ulti, tienes wards daño en área para poder. No sé, güey. No sé, no sé. No sé por qué estoy jugando team, ayúdanse. ¿Voy a vender el ping -war. No voy a vender el ping -war. Voy a hacerme estas dos mierdas y unas botas. Ah, fuck my life. No sé, no sé, chavos, guys. Estoy jugando a o sea, que, y no sé defenderlo, no puedo decir razones por las que deberías de jugar esto. O sea, de normal todos los videos que yo hago, te digo, deberías de jugar este campeón por tal, tal y tal y sal y sal Sayakusa, ¿no? Aquí no. Aquí te digo, no juegues a este puto campeón porque es una puta mierda en la jungla. Y te lo digo en serio. <laughs> Limpia muy lento la jungla. Bueno, ok. No la limpia tan lento como ya tienes un poquito de Esto es lo que estoy notando. Pero pierde mucha vida, la puta madre. Tengo nivel 6, eh, ojo. Con este campamento tengo nivel 6. Aquí, también ojo, que llegan. Tengo nivel 6. Vamos a empezar a colocar honguitos estratégicamente. Mira, para poder proteger a nuestras líneas. Eh, aquí va una Q. Ok, aquí va una Q. Aquí. Aquí va el daño. Ok. Este güey puede flashear, ojo. Ojo Se murió, buenísima ¿Esto va? ¿Esto cuela? Oh, llegó Zoe Me voy a llevar a esa chava antes de irme, eh No, la voy a llevar Me la llevo ¿Qué? ¿What? Zona se la... Pinche zorra Uh, este es bueno Vámonos ya Buenísima Dude, esto fue... Vamos Todos con López Obrador Porque es bueno López Obrador es mi pastor. No, mira, me va a hacer estas botas. Tú te preguntarás, Pister, esas botas son troleo. Pero no, porque algo que puedo hacer muy early, esto yo lo aprendí de un amigo que es youtuber también. De hecho, vayan a checar su canal, se llama El Ojo Ninja. Estas botas, cuando vas con una P, personaje que es AP en la jungla y esa Nidalí ya sea, Nidali, ya sea eh, Gragas. Bueno, Gragas no tanto, pero por ejemplo Nidalí o Elise. Estas botas lo que hacen es que tengas mucho más daño. O sea, es como comprar AP. Porque te dan penetración y la penetración te da daño. Y aparte, eres de que la persona más rápida de toda la partida. Porque tienes botas 2 Y tener botas 2 en este minuto de la partida es como Superman, man. En serio. Eh, voy a smitear esto. Voy a pegar otro honguito por acá. Ay, Dios mío, lo pegué mal. <laughs> ok, voy a maxearme la E. Y... Oh, tiene TP. No tiene TP. No sé si puedo hacerla, eh. No sé si puedo hacerla. Uy, oh, me pegó eso, ok No tenía ángulo para esquivar uh, Voy a meter un honguito por aquí Voy a intentar Hacerme por acá Está bloqueando eso Ok Se me está biteando, ¿sabes? Ok ¿Me puedo morir aquí? ¿Me puedo morir aquí si flashean? Ok, estás jodida Ok, me voy para atrás Buenísima Y no sé cómo no se murió el Shen, ¿eh? Y no sé cómo no se murió el Shen ahí A ver, ¿dónde está la Zoe? Ok, ya estoy viendo la Zoe, ¿eh? Uh, este, ¿honguito? ¿honguito? Nah, está bien ya. ¿La va a traijardear? Ok. Bien, vámonos para atrás. Igual y me traijardea aquí, eh. Tengo que tener cuidado. Voy a hacerme para atrás tantito. Explota el hongo. Vámonos para atrás. Vamos a quitar esto porque si la Zoe decide meterse por atrás, estoy jodido, eh. Eh. Quiero terminar este campo. Oh, fuck. Tengo que esquivar. Estoy jodido. No sé por qué pensé... No sé por qué pensé... Que dije... Nah", de las veces que dices... Nah", no va a perder un, dos oleadas y media. No se va a dar toda la fucking vuelta. No va a caminar por aquí solo para agarrar una fucking kill. No creo que haga eso. No creo que sea tan tryhard. Pero nunca sabes cuando alguien va a ser tryhard, me nunca, nunca testees cuando alguien va a ser tryhard, la neta. La puta madre, man. Ok. Eh, falló ahí la W, pero puede aún La Tiene el ulti, no tiene el ulti disponible, pero no sé por qué pienso que lo va a matar. Tiene Q en 4 segundos. Oh, miedito, miedito. Hambre de más, unos taquis. Me voy a subir. Yo creo que la Q de segunda. No hay mejor habilidad que. Que la Q de Timo, algunos dicen. Te ciega, aumenta el tiempo en el que te estás sin poder pegarle autoataques. Y bueno, con Twitch es útil, con Nidalee igual es útil. Eh, pero bueno, no, más que nada me la subo por subirme algo. Porque la W en realidad no me da casi que nada. Eh, ojo que aquí está Nidalee. Está hecho en midlane, lo que estoy viendo. Pero creo que me puedo dar el lujo de terminar esto antes. Además no es que me vaya a dar el lujo, sino que necesito hacerlo. Eso no está guardeado. ¿Vas a caminar por aquí, amiga? o uh, camina para acá. o uh, ¿qué está pasando en medio? Oh, está muy bajo de vida. Oh, fuck. Vamos. Oh, mierda. ¿Se muere? Se muere. Se muere, ok. Me muero yo también. Gasté dos ultis. Ok. I take it, I take it. Bueno, en realidad gasté. Bueno, supongo que el ulti de Sobi cuenta. Ah, fuck. No me esperaba el ulti de Shen. Si no, probablemente me podía hacer los dos. Pero bueno. No vamos nada mal. Debería de llevar un poquito. Un pelín más de. más de farmeo. Porque he estado haciendo mi ruta un poquito ineficiente. ¿Qué he estado haciendo mal? Me he estado moviendo en torno a la. a cómo se está moviendo la partida. No he estado moviendo yo la partida en torno a mi ruta. ¿Qué quiere decir esto? Si no entendiste. Yo de normalmente cuando estoy jugando jungla con un campeón que sé sus capacidades, que sé. ¿Qué tan rápido limpia la jungla? ¿Qué tan rápido se mueve entre campamentos? Eh, ¿Qué tan rápido puedes eh, realizar? Un ganqueo, etcétera, Como que vas agarrando una idea mental de, por ejemplo, yo esto, para que llegue acá, me tardo tanto tiempo en hacerlo, ¿no? Entonces, planeas más rápido cuando tienes ya esa Esa memoria muscular de cuánto tiempo Tardas haciendo esto. Yo no tengo ni puta idea de cómo funciona Timo en la jungla, porque pues no, no se usa Timo en la jungla. Aquí no hay Wards. Ok, aquí hay Wards. Eh, aquí también debería haber Wards, ¿sabes? Ok, Wards. Vamos a dejar un hongo también por si acaso. El buen Ongini. Y le voy a dejar un hongo por aquí. Ok. Uy. Uy, uy. Le mato. ¿Voy a flashear? Sí, voy a flashear. Uy, un Lucky. ¡Uy! Si ¿sí aquí un ulti. Duda, aquí un ulti. Man. Aquí hay un ulti. Se viene el ulti. La iniciación de parte del Jin. Es buenísima. También la Q de Timo. No tiene que hacer. Esquiva la W. Inicia. Tiene todo para poder hacerla. Mira, le voy a, voy a baitear, eh. Mira, ya como baiteo. Pero está cegada, amiga, pero está cegada, amiga. Que te he cegado, amigo. <laughs> ha sido baiteado, men Bueno. Eh, esa le llamo el, la pister 3002. Ya saben que la estaba la pister 3000, ¿no? Bueno, esta es la pister 3002. <laughs> el baiteo maestro. Ojo que la subo y puede estar metida. No, ok, ahí no está metida. Ok, está mirando. Vamos a sacar el dragoncito, rapidísimo. Este. Vamos a aprovechar nuestro pingward. Aprovechar el ulti también. Recuerden que, bueno, el ulti hace daño por segundo. Entonces, si tuviera que smitearlo ahorita, como no hay nadie, no tengo que preocuparme. Pero, como dato, el ulti hace daño en varios segundos. Entonces, si quieres smitearlo, si te puede dificultar, ¿se muere? Debería morirse. ¡Ah! ¡No se murió! Dude. Eso le va a haber dolido bastante en el ano. Um, la razón por la que me voy a hacer estos dos campamentos y no vaqueo directamente es porque ya no tengo nada que hacer en bot lane. Ya no hay torre, ya no hay dragón. Y si hay campamentos, va a ser como un poco incómodo estar aquí en botlane solo para los campamentos. Entonces, lo que quiero hacer es ahorita. Literalmente solo hacerme los campamentos. Dejar esta zona despejada. Y ahora enfocarme en todo este cuadrilante. Todo este cuadrante de top lane. Como ya no hay dragón, ya no hay torre. Probablemente no haga mucha cosa. Por ahí. Voy a hacerme el diente de Nash de primer ítem. Creo que es un ítem muy bueno con Timo. Eh, y con cualquiera que pegue daño con sus básicos. Además voy como build híbrida. En sí, llevo como este... Que me da velocidad de ataque y daño por vida máxima. Entonces yo creo que voy a hacer esto. Y aparte una guinzo. Es como defectos de impacto. Ese güey ya se murió. Um, tiene mi red. No, no tiene mi red. ¿Quién hacer el heraldo ellos? Vamos a intentar rushear esto lo más rápido posible. No creo que podamos contestar el heraldo. Aunque quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? El Twitch está abajo. Está guardado aquí, ok Sí, sabía que estaba guardado Era bastante obvio um, No sé si podemos pelear esto Voy a poner un honguito por aquí ¿Se muere? Se muere, está muerta Está muerta Buenísima <laughs> Cuando Timo sale... Eso yo no lo sabía Uy, quiero el canon Cuando Timo sale de la invisibilidad... Le da como un bonus muy, muy cerdo de velocidad de ataque. Y es algo que no tenía ni puta idea que se podía utilizar. Oh my god, esto va a estar muy triste, si es que no voy. Me pude... De que detrás de la torre incluso, eh. Me voy a ir detrás de la torre, me vale madre. Ulti, ulti. Ulti. Ulti, ulti, amigo. Amigo, ulti. Bien, vámonos. Primero hongo. Esto va a salir mal. ¡No! ¡Estaba valoriana! Bien, se llevó, se llevó una, las dos kills. Bueno, una se llevó, ok. Eso estaba muy triste, man. Ahí la troleé, ahí la troleé, sinceramente. No, es que, bueno, el support de normal llega a lane. Pero con estas rotaciones de que ya no está la torre aquí, pues tiene libre para llegar a top lane. Y eso, pues yo no lo pensé, ¿no? Entonces dije, a huevo, nada más holdeó los minions. Eh, quería, como con, lo, con las setas de que mover esto para que el güey sufriera daño, pero pues bueno. Este, no siempre salen las cosas como, como uno se piensa. Ahí salió como medio Fayuki. Sin embargo, no está del todo mal. Porque esta torre nos vamos a llevar. Tenemos el Leardo disponible. El dragón sale en unos minutos. Aunque no sé si podremos hacer las dos cosas. Efectivamente, hacernos esto. Mira, yo creo que sí a tiempo, ¿eh? Podemos intentar rusharlo. Ellos están ahorita regresando de base. Entonces... Hay que tener cuidado porque ellos ya, ellos ya compraron nosotros, ¿no? Ojo, ojo. Ok. Uh, voy a pelear. ¿Peleo? No. Yo creo que es más rápido hacerme el heraldo. Antes de que lleguen ellos. Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Ponte aquí, ponte aquí, amigo. Amigo, aquí va a llegar alguien. Que lo agarra, que lo agarra quien sea, no me importa, sinceramente. Eh, sale el dragón y en un minuto, puedo terminar esta parte de la jungla, correr rápidamente hacia el. hacia, el, hacia, hacia base y de ahí intentar hacer el dragón. O oh, Es que no sé qué hacer, ¿qué está pasando en top lane? Eh, están chaseando esas dos personas. Mira, yo puedo intentar hacer mi jungla de aquí mientras tanto. Timos es un campeón que se beneficia muchísimo de tener. Items. O sea, si pudiera decir uno de los campeones que necesitan items en el juego así, pero más hardcore, creo que uno de los que realmente necesitan items, de que no pueden hacer nada sin items, serían Timo y Kale. ¿Y por qué sé que Timo también? Porque es muy similar a Kale, depende muchísimo de los items. Si tú tienes un Timo sin absolutamente nada de items, en contra de que un Darius sin nada de items, va a ganar el Darius mil veces, porque Timo necesita mucho, mucho, mucho escalado. O sea, necesita que tengas. Mucho AP, o sea, necesita varias cosas. Necesita 1. AP, 2. velocidad de ataque, y 3. velocidad de movimiento, y luego cuatro efectos de impacto. Entonces, son muchas cosas que en conjunto terminan costando caras con los ítems. O sea, los ítems que me compro son ítems caros. Este item vale 3000, güey. Este, la guinzo vale igual, vale 3400. Entonces, es por eso que estos campeones se benefician muchísimo de estar farmeando la mayor parte del tiempo. Y hacer peleas únicamente cuando sea justo y necesario. Esto hay que guardarlo. No saben que estamos haciendo esto, creo. Ok, ya saben. Esa chava está checando qué onda. Va a intentar llegar por la derecha, supongo. El Smite hace 700. Bien. Eh, en este momento yo creo que es bueno vaquear. Para mí que puedo... O vaquear o... No, necesito vaquear. Tengo la mitad de la... Bueno, un, un tercio del. del día. Puta madre. ¿Cómo se llama esta mierda? De la del de la aguinso, de la, guinso, de la guinso. Se me olvida, amigo, se me olvida. Fíjense que ya me siento un poquito más libre comentando. Por cierto, chavos, si ustedes no saben de qué estoy hablando, eh, cuando digo ciertos conceptos, les recomiendo una playlist muy importante. Ok, me tripié con esta cosa que sale cuando. O sea, con este verdecito que sale. Creí que era un enemigo. What the fuck? Eh, si ustedes como que no están entendiendo mucho qué está pasando con la partida Les recomiendo mucho una playlist que tengo en mi canal que se llama guías Probablemente muchos de ustedes ya la hayan visto Pero en general es muy 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 buena para entender qué está pasando con los games que yo estoy subiendo Y para como que agarrar la onda Hay como 15 o 13 no sé cuántas guías las todas, checa la playlist en mi canal Y eso te va a ayudar muchísimo si es que eres nuevo en el juego eh, Pero sí Vamos en Intentar, yo creo que presionar top lane. Puedo ayudarlo. Uno más se muere. Oh, y uno más se moría. Oh, gasto ulti Shen, lol. Buenísima. Gasto ulti Shen, no tiene R-Shen. Uh, todos mis amigos están en base. Soy invisible. No, pe no me pegó, eh. Oh, la puta madre. Bueno. ¿Estaba guardado esto? Creo que estaba guardado esto. <laughs> no me esperaba que estuviera guardado ahí. No sé por qué. Debí de esperármelo. Debí esperármelo, sinceramente. Si ellos fueran buenos, ahorita se podrían hacer el varón. Pero le están regando mucho. Además, tenemos presión en botling. Así que creo que no, no va a ser tan penalizado. ¿Saben? Oh. Duda, acabo de ver que gastó ulti y Shen. No puede ser que lo haya gastado de nuevo. ¿Qué fue ese escudo entonces? ¿Ese escudo fue el de Oriana? Cuando estábamos por aquí y tiró el escudo esta chava, ¿fue el escudo de Oriana? No entiendo qué está pasando con mi vida. Lo único que sé es es que quiero ganar esta partida ya, porque si no se va a complicar. Somos Timo y sinceramente no tenemos como mucho. Eh, mucho counterplay al escalado que tienen ellos. Pegamos bien y pegamos duro. Pero somos Timo, güey. Nunca me ha gustado Timo como campeón, sinceramente. Siempre he sido como me, este campeón. Podría ser mil veces mejor. Pero bueno. Tenemos que jugarlo porque pues Santa Cruz, ustedes lo que quieran, ¿no? Y no me estoy quejando, la no en Solo estoy mencionando porque no estoy jugando tan bien. Bueno. Dejando el quejoneo. Me voy a mover yo creo que hacia los pajarracos de este chavo. Intentar guardar esta zona. Tenemos que forzar una pelea. Ok, aquí hay guard. Están manejando bien la visión ellos. Debo de reconocerlo. Sinceramente, oh. Oh my god. Está manejando bien la visión. Oh. Uh, es Faker. Creo que no me morí. Creo que no me morí. Oh my god, no me morí. Es Faker, man. Es Faker. Es Esa que hizo la Oriana, se la vio en un video del Pister, man. <laughs> ok, aquí está llegando. Tengo que curarme. Me curo con mi bufo. Me curo con mi buffo. un tantito. Me curo con mi buffo y me curo con zona después. Dejen que le pegue básicos a esto, please. Ya llega un punto en el que la jungla te cura y eso es bueno. Necesito curarme un pelín. Uy, oh, se murió este chavo. Uy. No falles el básico. Uy, buenísimo, ok. Ah, de hecho creo que ni siquiera le pegué el básico, fue la Q. Ojo. Puedo pegar la Q aquí a este amigo. No vale la pena guau, eh, wow, está la um... Oh. Bien, buenísima. Este. Voy a irme a volte... voy a voltear. Está cegado. Voy a irme detrás de los minions. Eso me puede matar de un básico, así que tenía que tener cuidado ahí. Uff Uf. Esto estuvo bastante buena. Debería decir el Jin la jugó muy muy bien. Yo pues, soy timo, qué esperas más. Lo hice lo mejor que pude ahí. Quizá lo hubiera podido jugar un poco mejor al final con la Niali. Matarla antes que el Shen. Cegarla, guardarme la Q para ella. Sí, eso debía de hacer. Debía de guardarme la Q para ella. Pero bueno, tengo Guinsoo y ya gané la partida. O sea, en este punto ya no hay nada que pueda hacer nadie para ganarme el 1 el versus 1. Creo que es la única manera en que me pueden matar. Es si me meten la burbujita de Zoe O si me meten el town de este chavo. Pero si no me meten CC. No me puede ganar nadie así de que. Cero, uno versus uno. Es como el la Diría que Timo es como una versión más chafa de Kale. Es. es diría. Exacto, diría eso. Timo es una versión más chafa de Kale. Con un. Con un intercambio entre. Que no te puedan pegar porque estás invulnerable. A que no te pueden pegar porque el Q. Este. Lo cegó. A fin de cuentas es eso, es. No te pega nada y no te pegan nada más los básicos. Es la misma mierda. Y Kill tiene más rango. <laughs> y tiene más daño en general, siento yo. Hoy oh, tengo lag. Uy, uh, tengo lag. Oh, esperen. Hola. Hola, se me está lag. Wow. ¿Hola? Total play, amigos. ¿Total play? Total play, amigo. Amigo total play, ¿todo bien? No, no está bien. Uh... Amigo Total Play, por favor. Esperemos que se reanude en breve. O que ya está bien, creo. Creo que ya está bien. What the fuck? Nunca me ha pasado eso en un video. Quiero nivel 16, eso es importante. Vamos por la visión del varón. Vamos a pingar aquí ayuda. Eh. Güey, siempre es importante como que manejar el equipo. A veces que no se puede. Y yo mismo una vez me decepciona de que no puedo manejar a mi propio equipo. Pero es importante manejar. Intentar manejar el equipo. Oh fuck, es que necesitamos hacer el varón ahorita. Voy a controlar un poquito la visión con los hongos, yo creo. Es algo que me ha fallado. Uy, uy. Uh, voy a meter un hongo por aquí también. Vamos a quitar el pingüe, que está por aquí. ¡Wow! Se hizo la torre, eso está interesante. ¡Oh, podemos sacar esto! Dude, tú y yo lo hacemos, tú y yo lo hacemos. ¡Tú y yo lo hacemos! Por favor, confía en mí, men. Por favor, confía en mí, Darius. Bien, gracias. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. En serio, 100% lo que lo hacemos. Aquí no hay guard. Pongo hongo aquí. 100% lo hacemos, te lo juro. Pégale. Tanquea nada más. No quiero tanquear yo. Bien. Vámonos. Mira, con el pebetero, tiene pebetero. No, va full a Pepi. Zona va full a... Dios mío. Ya entiendo por qué cura tanto, men. Lo hacemos easy, men. Easy. Bien, ok. Eh, acabo de morir. Jean. Necesito una cimitarra para que no me pegue el, el sesentero Zoe. Eh, sí, eso, cimitarra y... No valer verga. Un poquito de hongo por aquí. Esto está guardeado, pero creo que me puedo baquear antes de que puedan hacer algo. Voy a comprar la cimitarra. Podría hacerme también... Un Sonias es otra opción también viable. De hecho, me la hice en la partida pasada. Pero creo que aquí es más útil el quitarme un CC que esquivar el CC. O sea, porque aquí, si yo me meto en Sonias, los chavos me pueden pegar la burbuja. Eh, o me pueden pegar el Taunt, ¿no? O sea, me pueden pegar cualquier habilidad porque estoy parado. Se van a hacer eso, no importa realmente. Eh, yo quiero terminar este campamento. Y pushar top lane. La prioridad ahorita es pushar mid lane y top lane. Este chavo no sé qué está haciendo con su vida. Eh, voy a sacar el canejito Y voy a matar a Zoe, creo Que se va a meter por aquí Wow Estoy cancelando muchos básicos Vamos a ver dónde está Zoe Vaqueó, -o, ok ¿O ¿Está en el blue? Ok, aquí está guardado Les digo, wey, es Controlar la visión Vamos a pushear esta oleada Yo voy a pushear en top lane Ese dragón vale madre Dude Zona, ¿qué trae de verdad? No trejarden en un dragón al minuto 29 de los océanos, si, vien... si fuera de los vientos. Que diga, si fuera de los. <laughs> si fuera de los vientos, menos. Si fuera de los infiernos, te la creo. Aquí hay que tener cuidado. Hay que ver el mínimo. para Tres personas ahí. Únicamente me puede llegar el Shen. Hay que presionar, pero de forma lenta, creo. Sí, hay que presionar lento aquí. Aunque tenemos la... el control de la visión con los hongos. Mira, ¿sabes qué? Creo que voy a meter de que un... Mira, es que... Si no presionan por ahí, yo no puedo presionar por aquí. Es como una balanza, exactamente. Estás hoy por ahí. Mira, me voy a quedar parado aquí, yo creo. Aquí creo que es un buen lugar para quedarme parado. Voy a presionar top lane. Darius está troleando, Darius no está haciendo absolutamente nada. Ay, Darius. Agarra el pedo, man. Ok, ¿están presionando por ahí? presionando por acá. Están iniciando por allá. Hardcore. Sigo por acá yo. Porque las teamfights no las ganamos. Bien, sacamos un inhibidor aquí. ¿Hasta cuándo se van a dar cuenta? ¿Tres personas por ahí? ¿Puedo sacar una torre de Nexo? Oh my god, ok. Se muere. Perfecto. También se muere. Vale. Ok. Oh. Fuck, el Twist está invisible. Uy. Se muere. Oh, saca esto. Ya es god. W. Ya eso va a ser god. Trolleo ya soy muy hardcore, men. No la sé jugar nada bien, men. Ah, bueno. Ok Creo que ahora toca el Sonia, sinceramente. No me quiero completar esto porque no me sirve. O sea, necesito más utilidad. Necesito más utilidad. Mira, puedo hacerme... ¿Puedo de que vender? No, 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 no puedo vender nada. Ok. <laughs> ¿A qué extremos ha llegado esta partida? Fucking partida de Timo, Timo Jungle, men Está más intensa que un arranque normal, con un campeón normal. Ah, ok. ¿Me compro el Elixir o me voy así de macho? Si me lo compro, retraso mis Sonias. No me va a comprar nada. Más que nada porque ya no hay torres, entonces una de las cosas que aprovechas más del de, de Elixir es el daño estructuras que te da. Eh, tenemos que puchar todos. Todos, Mid. Literal. Uh, ahorita creo que podemos empujar. Yo puedo empujar solo. Oh, ok. Me lo voy a quitar. Tengo miedo, sinceramente. Se recarga rápido. Ay, no, sí que recarga rápido. Es un minuto y medio. No me lo hubiera quitado no sé por qué, me dio miedo. Lo siento, amigos. Pisa también comete errores. Y ese fue un error, claro. Ok, ya reapareció Yaso. Casi que tenemos nivel 18. Están tres personas puchando top lane. Aquí es momento para puchar esto. ¿son está puchando. ¿Qué hace este wey? ¿Qué haces? Ok. Sona tiene que estar con nosotros. Eso es seguro. Honguito por aquí. ¡Uy! ¿Muerta? No. Ok. La jugaron bien, no les voy a dejar mentir. La jugaron bien ahí. Gastaron creo que absolutamente todo. Y creo que tenemos menos posibilidades de presionar ahorita. Tengo Sonyas yo. Tengo que meter mis hongos en lugares estratégicos, man. Por ejemplo, aquí uno para poder agarrar visión. ¡Gastó ulti! Ok, Darius va a Ok, bien, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Por acá. No tiene ulti. Está muerta. Oh, estoy pegando a los minions. Soy tonto. Ok. Voy a flashear. Creo que no moría aún así. Fuck. Este voy a sacar el inhibidor, ¿no? Bien. Ok. Si hubiera flasheado antes, me salvaba. Uy, oh, esto es malo, esto es malo, esto es malo. De ahí pueden sacar varón si los matan a los dos. Oh, y Yasu saca el tercer inhibidor. Esto es buenísimo. Uy, uh, esto es buenísimo. No. Oh, ya yo ya me suicido. Ah, oh, está muerto igual. Pero son tres inhibidores. Aunque este reaparece casi que ya. ¿O oh, ¿qué hace? ¿Qué hace, Yasu? No, 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 no te la das. Todo bien, Yasu. Todo bien, todo bien, compa. Cero miedo, cero miedo. Sa salimos al varón. Salimos al varón. Salimos al varón Go En 20 Ok, bien Uh, eso es buenísimo! Pura presión, chavos Pura presión Ahí es que estamos haciendo Presionando bot lane Porque los chavos tenían que elegir Entre defender bot lane O defender mid lane O defender bot lane O defender mid lane Arriba o abajo Arriba o abajo Entonces, ¿qué decidieron los chavos? Agarrar la presión de, de bot lane Y, y, y ejercerla en contra de nosotros ¿Qué pasó? Que entonces el güey pudo defender. El güey pudo tirar mid lane. Eh, soy pendejo, me estoy esperando para algún objeto que ni siquiera me alcanza. Eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando, y cuando se dieron cuenta, pues corrieron a mid lane, ¿no? ¿Y qué pasó? Que como no se organizaron bien, el güey pudo romper bot lane. Pura presión, chavos, pura presión. De eso se trata el juego: presión, presión. Grábense esto en la mente. League of Legends no se trata de matar personas, no se trata de estar haciéndote las plays, se trata de presionar, se trata de entender qué es la presión y manejarla. Eso es League of Legends. Vamos a vaquear, agarramos, ok, necesito un poquito más de oro para agarrar el elixir. Va, esto me alcanza perfecto. Vámonos ya, perfecto. Ahora me alcanza, creo que me alcanza por el elixir. Ok, no me alcanza por el elixir. No, calculé bien, pero no hay problema. Esta ya no sirve de nada. O sea, esto es perder tiempo. Para mí, si lo quieren hacer, ok. Pero para mí es pérdida de tiempo. Digo, no. Es, me más, más anuncios en el video. Háganse esto. Nos hacemos toda la jungla. Miren, ¿saben qué, chavos? Me voy a hacer toda esta parte de la jungla. <laughs> ok, no. Necesitamos pushear top lane. Y creo que con eso ganamos. Ojo que yo la puedo regar ahorita si es que me muero. Antes que... Antes que lleguen ellos. Siempre les repito, chavos. Presión. Están haciendo presión aquí en medio. Ellos tienen que esperar mi presión. A menos que ellos puedan solearse a todos. Ellos tienen que esperar ahorita mi presión. ¿Qué están haciendo? Lo están haciendo bien? ¿Están esperando? Eh, yo voy a meter... Ok. Ok. Eso dificulta las cosas, pero creo que aún así sale. Debería de salir esto. Uh, tengo sin guitarra. Ok. Bien, presión yo y presionan ellos ahora. Están todos conmigo. Presión abajo. Tengo un canon yo. Ellos, chavos, pueden presionar. Dos personas ahí. Este güey no me puede hacer nada. Le tira ulti. Me voy para atrás. Presión, 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 presión. Esto es la cosa, presión, amigos. Tiramos ulti por aquí. No saben manejar la presión ellos. Están regando. Ok, bien, esquive eso. Puedo irme para atrás. Vámonos ya, bien. Seguimos presionando, seguimos presionando. Tengo cuatro personas yo. Tiré el inhibidor. Mm, voy a hacerme esto. Y sigo presionando. Ok, este chavo está aquí. Ok, se chavo estaba ahí. Creo que puedo caminar por aquí. ¿Sí me puedo meter por aquí? ¿Es un error esto? Oh. Oh! Ok, me vengo. Dude, pegó demasiado esa chava. Man. Ni siquiera es como que me haya pegado la Q desde lejos. ¿Tiene Dark Harvest? Tiene Dark Harvest, ok. Tiene sentido. Creo que ganan, eh. Únicamente. Eso, esto, esto es. Pégale a la torre, pégale a la torre. Con dos huevos. Con dos huevos. Ok, ahí para atrás. Y este güey tiene que pegarle ahora a la, torre. Oh, a la torre. A la torre, a la torre, a la torre, a la torre. A la torre, pégale a la torre. Que te valga verga, que te valga verga, men. Tenía que valer madres. Ahí tiene que valer madres. Porque si sacan la torre, ganamos la partida. Uy. Le hizo muy bien. Ganamos la partida. Uy, no, 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 no. Gané una partida con Timo Jungle, amigos. Ya puedo decir que gané una... Mira, voy a... Espera, te voy a vender todo. A la mierda, toda mi Bull. No voy a hacer... No. Ok, full lágrimas. <laughs> Amigos, güeyes, en serio, por favor, si llegaron a esta parte del video, les recomiendo muchísimo que se suscriban al canal. Si no, si ves mis videos, si no estás suscrito, dude, por favor, suscríbete, es en serio, o sea, para que te lleguen más fácil. Nada más dale clic al botón de abajo, suscribirse. Sé que muchos ven mis videos y ni siquiera están suscritos, entonces... Sus... Neta, si llegaste a esta parte del video, suscríbete, men. es importante, hazlo. <laughs> eh, y pues nada, esperen más retos como estos. Si les, este video llega... A... Si este video llega a 5000 likes, ojo, la neta se las voy a poner muy difícil porque no quiero jugar una mierda de estas. Pero si este video llega a 5000 likes, juego el, el que tenga más likes. O sea, juego. Juego el campeón que tenga más likes en este video. O sea, ok, vamos a explicarlo de la siguiente manera. El campeón. Que tenga más likes. En este video. En el comentario. Que tenga más likes. Es el que voy a jugar en el siguiente video Troll, ok. No sé cuándo lo haga. No sé ni siquiera si lo voy a hacer. Pero así va a funcionar. Así que, pues bueno amigos, muchas gracias por el video. Recuerden seguir mi stream, todas mis redes sociales, participar en el sorteo. Y un abrazo muy grande para todos. Los quiero mucho. Bye bye. Ah, no, ya sabes que yo soy el pister. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. <laughs> se me olvida, man, Se me olvida.